Nos vamos de viaje. ¿A dónde vamos? A Phuket, Tailandia. Ya llegamos en el aeropuerto y hay demasiada gente. Realmente hay mucho más gente de lo que yo pensé. Y vamos a hacer escala en Shanghai. Hay muchos chinos por acá. Se siente como China realmente aquí en esta fila, porque solo escuchas puro chino. Nos va a tardar todo este día para llegar a Phuket. Pero... Phuket. Honestamente, odio hacer escala así. Especialmente en países que nunca he ido. Porque es como, no sabes qué onda. Aparte, no entendemos nada de chino. Ella sabe poquito. Ya aprendí un poquito de chino. Pero literal, solo sé decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi hermana está enferma. Llevo un mes. Un mes enferma. ¿Desde qué dijo tu nombre? Sí lo dijo. Yo, ¿ne? Vamos a Shanghai. Solo son 2 horas de viaje, así que vamos a dormir. Ahora sí, a Tailandia. Es oficialmente el 31 de diciembre aquí, el último día de 2023, y estamos aquí. ¡Qué emoción! Es mi primera vez aquí en Phuket. He ido a Bangkok, pero fue de trabajo, así que no cuenta. Ayer llegamos aquí súper tarde. Después de la escala en Shanghai, nos tardamos demasiado en subirnos al avión. Llegamos aquí como a las 12 de la noche, no, más de las 12 de la noche, tiempo Tailandia. Tiempo Corea, llegamos aquí como a las 2 de la madrugada o más. Mis papás estuvieron en otro vuelo, pero llegaron casi al mismo tiempo. Había demasiada gente en el aeropuerto, pues porque me imagino que hay mucha gente que quiera hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, de estar viajando el fin de año. Llegando a Tailandia, pues lo primero que tuvimos que hacer fue agarrar un taxi, y nos tardamos también un ratote en poder agarrar un taxi. Me cansé ayer demasiado, mi hermana está enfermísima, mis papás también cansadísimos. Y cuando nos subimos al taxi, finalmente, no sé cuánto esperamos para el taxi, creo que nos desesperamos más porque mi hermana estaba muy enferma, tenía fiebre. Y ella ya quería irse a dormir y nos sentimos muy mal. Pero otra vez nos íbamos a tardar 1 hora en llegar a nuestro hotel desde el aeropuerto. Pues creo que llegamos aquí al hotel como a las 2 de la madrugada tiempo Tailandia. O sea, 4 de la madrugada tiempo Corea. Todos nos despertamos con hambre. Por eso venimos aquí a desayunar. Vamos a caminar un ratito. Mi mamá está al lado de mí, pero no va a salir en la cámara ahorita porque apenas se despertó y pues vamos a respetar. Margarita. One margarita and one orange juice. Margarita. Excuse me, one more margarita. Pedí una margarita con tequila y cuando empecé a tomarlo dije, esto no es tequila, no tiene tequila. Hasta le pregunté si tenía tequila porque no sabía tequila, sabía a limón. Entonces pedí una cerveza y traté de acabarme mi margarita rápido, me lo shoteé para darme cuenta que mi tequila estaba abajo de la margarita. Básicamente me tomé un shot de tequila de mi margarita. Hubo bastante tequila en mi margarita. ¿Por qué no entra el agua? Yo voy a ir a comer. La que casi no desayunó cuando el desayuno fue lo único gratis aquí, que se sintió mal. Y ahora se siente, creo que mejor. Wow, 진짜 덥다, 근데. Sí, calor.
Ya son las 2:30, mami. Sí, muy rápido. Vamos a comer. ¿Estás feliz? Pero, ¿qué comimos? ¿Estás feliz? Sí. ¿Muy feliz? ¿Cómo no? Me recuerda mucho de cuando éramos bebés y veníamos, bueno, íbamos a Cancún. Sí, extraño mucho Cancún. Ya vas a ir pronto. Estoy con mi mami, son como las 4 de la tarde. Vamos a ir a cenar afuera del hotel luego para tener la última... Tengo ropa, ¿eh? Para tener la última cena de 2023. Aquí van a tener como una fiesta, pero súper, súper cara para una fiesta. Así que decidimos tener nuestra propia fiesta. Oli, oli. Ya es oficialmente el 1 de enero aquí en Tailandia. Muchas cosas pasaron ayer y no pude bloguear, la verdad. Nos tocó tener una noche muy dura. Última noche de 2023 fue horrible, básicamente. ¿Cuál acai, please? Primero que nada, feliz año nuevo. Nuestra familia, la familia Moon, tuvimos una noche muy intensa. Lo que pasó fue que después de estar en la alberca, pues ya saben que les dije ayer que mi hermana ya estaba enferma desde que salimos de Seúl. Estaba sintiendo muy, muy mal. Pues ella ya tenía fiebre, de que ayer todo el tiempo mientras yo estaba aquí afuera en la alberca, ella estaba en el cuarto, dormida, pues sintiéndose muy mal. Lo bueno es que solo es una gripa, nada más es que no puede disfrutar de todo esto, pues. Mi papá se empezó a sentir muy mal. Íbamos a ir a cenar para celebrar el año nuevo. De repente mi papá le empezó a doler muchísimo el estómago. Se empezó a sentir horrible, de que no tenía nada de energía. Parecía que casi se iba a desmayar, básicamente. Al principio dijimos que iba a estar bien, así que lo dejamos a dormir un rato, hasta que nos dimos cuenta que como a las 11:30 de la noche, literal parecía que se iba a desmayar. Entonces lo tuvimos que llevar al hospital. Lo bueno es que aquí, como 30 minutos del hotel, hay un hospital internacional que se llama el Bangkok Hospital, International Hospital. Pues lo bueno es que fuimos al hospital, llegamos rápido, llegamos en como 25 minutos. Iba a llevar la ambulancia, pero se iban a tardar. Gracias a Dios nos atendieron súper bien. No fue nada súper grave, pero tuvo como una infección bacterial. Tal vez fue algo que comió aquí, desayunó, pues estuvo deshidratado. Entonces por eso no tuvo energía ni nada. Nos quedamos en el hospital como hasta las 3 de la madrugada. Entonces estuve muy cansada. Ahorita también sigo un poquito cansada. Y así fue nuestra celebración del año nuevo. No fue lo que pensamos que iba a ser aquí en Tailandia, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no? Así empezamos el año. Estoy tratando de pensar que todo esto pasó para dejar lo malo, lo feo en 2023 por último y ya empezar bien el año. Lo único que pienso es que lo más importante de esta vida es la salud. Así que ya que es el año nuevo, les quiero desear mucha paz. Aparte de felicidad, obviamente también salud para todos ustedes, toda su familia. Y sí, eso fue mi noche. Siento que mi papá se siente un poquito mejor. Desayunamos. Mi hermana se siente muy mal y por eso compramos un boleto para que ella se regrese primero hoy a Corea, a casa. Pues lo único que ahorita yo puedo hacer, disfrutar de lo que yo tengo aquí. No hay ya más que yo pueda hacer para ellos. Y eso es lo que más me estresó ayer, que yo no podía ayudar. Lo que pasó, pasó. Es un nuevo año. Nada más quería decir feliz año nuevo. Ya mañana regresamos a Corea. Mañana en la noche, así que aún tenemos tiempo. Parece que no tengo nada puesto, pero tengo este top. Este año nuevo, creo que estando aquí en Tailandia, me ha dado mucho tiempo para pensar sola. Ayer estuve viendo Instagram y mucho de lo que las personas suben, incluyéndome a mí, cómo las cosas han cambiado. Todos están subiendo cosas que pasaron este año, pero enfocándose en todas las cosas buenas que han pasado. Y yo también lo he hecho, obviamente. Pero viendo tantos videos así, me di cuenta que con razón hay tanta gente que se siente tan triste y deprimido después de ver Instagram. Porque siento que es muy fácil ver esos videos de otras personas que parece que han estado viajando muchísimo, teniendo la vida perfecta. En esos videos, literal, parece como una película perfecta, ¿no? Cuando tal vez en realidad has pasado
momentos difíciles como cualquier otra persona en una vida normal, pero siento que especialmente en estos días de celebración, como es un día tan especial, mucha felicidad, siento que las personas no quieren enfocarse mucho en esa negatividad y lo entiendo perfectamente, yo también soy así. Pero entiendo cómo algunas personas tal vez que no están celebrando el Año Nuevo con familia o con amigos o están solos en su casa no haciendo nada. Tal vez algo pasó, algo malo pasó este fin de año. Honestamente, esta vez también creo que fue una de las primeras veces que la pasé muy mal el fin de año estando en el hospital con mi mamá y mi papá y mi hermana estando tan enferma aquí. Del 31 de diciembre al 1 de enero sí es un nuevo año, pero también al mismo tiempo es solo otro día, el siguiente día en nuestras vidas, largas vidas, y siento que necesitamos quitar esa presión de tener que sentirnos tal manera en un tal día. Y teniendo esos pensamientos, empecé a agradecer muchísimo más este tiempo que tengo con mi familia, que por más que lo pasamos mal, pues preocupados, estresados, no dormimos. Por lo menos estamos juntos, ¿no? Por lo menos el hecho de que estábamos juntos, poder estar ahí para ellos. Mi hermana también ayer se sintió tan mal que decidió regresarse a Corea temprano. Eso se pudo hacer porque, gracias a Dios, tenemos el dinero para poder comprar otro vuelo, ¿no? Yo realmente siento que encontré mucha felicidad y paz en mí cuando dejé de pensar tanto, ser muy presente conmigo misma, y ahorita lo estoy haciendo. Por más que me preocupo por mi hermana, que ya se fue a Corea sola, por más que siento que se lo estaban pasando horrible ellos, yo estoy tratando mucho de divertirme, de relajarme aquí, aprovechar este momento que tengo con ellos aquí en Tailandia. Y creo que esa vibra también se transmite, y para que ellos también se sientan mejor. Siento que este vlog va a estar muy largo. Hace mucho que no blogueo y me emocioné. Bueno, me voy a poner mi bikini. Voy a ir a la alberca otra vez. Hacer nada. Que es lo mejor, ¿no? Vamos a hacer nada. I'm very happy. Muy happy. I'm very happy. Muy feliz. I'm enjoying my time, my leisure. 갑자기 왜 영어 같지 근데? Ah, the view. Estoy disfrutando de esta vista. Naturaleza. Naturaleza. Mi mamá entró adentro porque hace demasiado calor afuera. Se está muriendo de calor. Masaman curry. Arroz. ¿Qué es? ¿Digo? Sopa de calamar. No, no. Calabaza. Sopa de calabaza. Y tom yam kung. Sopa tailandesa famosa con arroz. Ya en una hora tengo que ir a mi cuarto a empacar para salir del hotel y ya regresarme a Corea. Va a ser un vuelo muy largo porque es en la noche, mi vuelo a las 11 de la noche. Y tengo escala otra vez en Shanghai en medio, como en la madrugada, para llegar en la mañana, como a mediodía aquí ya en Corea. Voy a acabar el video aquí ya que acaba aquí mi viaje. Quería decirles gracias por ver otro video. Gracias por esperarme. Ya estoy regresando a YouTube otra vez. Estoy muy feliz de poder grabarles otro video. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Feliz año nuevo. Les mando muchos abrazos, muchos besos y mucho amor. Adiós.